RKB 106.9 FM, la ràdio que t'envolta. Bienvenidos de nuevo al Club del Bienestar, el programa donde invitamos a los mejores profesionales del ámbito de la salud mental, física y del crecimiento personal. Y hoy volvemos a tener a Joan Garriga, es licenciado en psicología por la Universidad de Barcelona, creó el Institut Yestal, es terapeuta y formador en constelaciones familiares, terapia Yestal PNL y coaching sistémico introdujo en España a Bergelingen, creador de las constelaciones familiares, y él mismo se ha convertido en uno de los principales exponentes de esta terapia en España y el mundo hispanohablante. Es autor de Dónde están las monedas, Vivir en el alma, El buen amor en la pareja, La llave de la buena vida eh, y Decir sí a la vida, que este es el último que hace poquito. Eh, y, y hoy vamos a profundizar un poco más en ello. Bienvenido, Joan, de nuevo. Ah, un gusto estar aquí de nuevo. Muy bien, sí, bien? Sí, sí. Después de, de... Bueno, has estado rotando, ¿no? Un poquito... Bueno, ya, ya pasó la pandemia. <laughs> qué bueno. Y parte de, de mi trabajo es en Latinoamérica. Así que en noviembre me tocó y ahora llegué hace unos días. Sí, sí, Pero estoy, sí. recuperado, estoy recuperado. Y un gran despliegue, ¿eh? Sudamérica es... ¿no? Bueno, ahí sí, los sí. seminarios, los talleres son, son muy más, amplios con sí. muchos asistentes porque también voy poco, claro. entonces pues, Genial. pues, pues son bastante numerosos. Muy bien. Hoy me encantaría hablar. La última vez hablamos de su último libro, decirse sí a la vida, pero me gustaría hablar de una parte de él que es el trastorno del lugar y de la relación, por sobre todo, de, entre padres e hijos, ¿no? Luego mm. puede ir fluyendo. Es una entrevista, a coloquio, ¿no? Pero pero sí que me encantaría profundizar en ello y primero de todo, qué es el trastorno del lugar para ti ah. hmm. Bueno a ver eh, a, a decir verdad esto lo, lo conceptualicé hmm. en este libro de decir sí a la vida y con el trastorno del lugar quería poner eh, énfasis en el hecho de que a veces no logramos estar en el lugar que nos corresponde en nuestros vínculos y en nuestras relaciones. Uh -huh. No podemos estar, por ejemplo, en nuestro lugar como padres. La función de los padres es nutricia, es generosa, es amparadora. Uh -huh. Es una función que además de ser padres nutricios, con suerte, también somos padres que desarrollamos una buena relación con el otro padre tanto o dentro de lo posible, tanto si estamos juntos como si estamos separados. Y esto es posible cuando estamos en nuestro lugar, es decir, somos capaces de ser adultos, somos capaces de haber desarrollado esta función nutricia, amparadora, enriquecedora y esta función también cooperadora con otro ser humano con el que somos progenitores. Lo que yo veo en el trabajo acompañando personas, es que a veces no logramos estar en el lugar que nos corresponde como padres. Cuando los padres no están en el lugar que les corresponde, los hijos tampoco pueden estar claramente en su lugar de hijos. Y si nos preguntamos qué dificulta que los padres estén en su lugar, pues entonces encontramos que ya como hijos tuvieron dificultades también, o bien han pasado cosas en su vida que les han comprometido. Y entonces cuando nos encontramos familias caóticas mm. o familias con violencia o familias con desnutrición o familias en las que predominan las heridas, cada vez más en mi trabajo como terapeuta he ido tomando más conciencia de, de la importancia del cuidado de la infancia. Un niño es un tesoro, es una riqueza, es un corazón de oro, vive en el amor, vive en el apego, vive en la creatividad. Así que todo lo que hagamos como adultos para estar en nuestro lugar y poder ser nutricios y atender, pues es, es un bien mm. que se dispara en la dirección del futuro. En las familias es mm. una bendición cuando cada quien está en el lugar que le corresponde. Cuando los padres son padres, los hijos son hijos y en la pareja somos adultos y caminamos al unísono, lado a lado. Mm. Esto que es tan difícil, hay tan fácil de decir, a veces es más difícil de cumplir, porque también es cierto, imagínate una madre o un sí. padre que no puede estar en su lugar, que tiene un trastorno depresivo o deseos de morir o no cuida bien de su vida o hay alcoholismos. Claro que esto sucede porque han pasado cosas antes en la vida de este padre o de esta madre, ¿no? Pero entonces el hijo... Uh, difícilmente podrá estar en su lugar de hijo porque percibiendo que el padre o la madre no está bien, pues querrá ayudar, querrá salvar, querrá colaborar y en lugar, en lugar de tener una función de, de, de recibir, tendrá una función de cuidar y de dar y se altera el patrón, podríamos decir, en el sentido de que entonces los hijos técnicamente incurren en dinámicas que algunas llamamos de triangulación dinámicas donde el hijo en lugar de estar en su lugar como hijo, pues pues toma un lugar de pareja invisible de los padres. Vemos temas de abusos sexuales, de temas de incesto. Es decir, el hijo queda desplazado de su lugar de hijo y es instrumentalizado como un par afectivo, que esto es bastante habitual y desgraciadamente a veces como un par sexual o con abusos, no, o a veces hay fenómenos como parentalización donde el hijo, percibiendo el caos o percibiendo la dificultad de los padres, se eleva por encima de ellos, tratando de cuidarlos o tratando de poner orden en el caos o tratando de hacerlo mejor. Claro, yo lo que digo en el libro también es que los trastornos del lugar ocasionan trastornos de la necesidad, entonces el hijo no logra satisfacer su necesidad de cuidado, de amor, de amparo, de sostén, de estimulación etcétera, etcétera. Así que, bueno, me parece que puede ser relevante pensar y desarrollar esta idea de, del lugar, que también es una idea querida por el trabajo de constelaciones familiares o de algunos abordajes sistémicos que, que se preguntan quién tiene que tomar el lugar que le corresponde para que otros no tengan que sufrir porque el primero no lo hace. ¿Es reversible el trastorno del lugar? O bueno, sea, claro. ¿tú lo has podido vivenciar tanto en claro, claro. millones de constelaciones que habrás hecho y claro. seguimientos? En, en realidad las personas quieren estar en el lugar que les corresponde. Por ejemplo, mm. es, todo el mundo quiere ser un buen padre o quiere ser una buena madre. Y para esto a veces hay que remover viejas heridas infantiles. O claro, es más difícil ser un buen padre cuando ha habido muchas dificultades con los propios padres. Ahora bien, cuando se hace el proceso terapéutico y emocional de ponerse en paz con los padres, de reconocer las heridas y curarlas, de poder incorporar a estos padres a pesar de las heridas y uno siente de nuevo este lugar de hijo, esto le faculta o le catapulta para tomar el lugar de padre. O a veces, claro, hay heridas familiares, por ejemplo, a veces hay dinámicas, encontramos donde, donde el padre... Que se yo se siente atado más a la madre como pareja que a su mujer, con lo cual hay un trastorno del lugar de que no puede tomar su lugar de pareja al lado yeah. de una mujer o al revés, ¿no? Uh -huh, o a veces uh -huh. se siente atado a un hermano que tiene una minusvalía, una discapacidad, o se siente atado a un hermano que, que murió o, o que no llegó a nacer. Uh -huh. Entonces son dinámicas que comprometen también la energía de vida que suministra fortaleza. Para tomar con fuerza el lugar en el que estamos. Así que, claro, que es reversible y, y muchas parejas también entran en conflictos de pareja y en dificultades, y a veces, con un poco de atención y un poco de una mirada exterior, pues logran reencauzarse, porque, insisto, en ¿eh? el proyecto de la, de la semilla interior es desarrollarse y todos deseamos. Pues estar en el lugar que nos corresponde, ser buenos hijos, ser buenos padres, ya. ser buenas parejas. Buenas sí. no en el sentido bondadoso, sí, sí. sino en el sentido de regulado, sí. correspondiente, podríamos decir. ¿Qué casiústicas te, te sueles encontrar más fragantes en tus constelaciones y quizá incluso más dañinas para el sistema familiar? ¿Qué te has podido encontrar? Bueno, eh, a ver, es que claro... El sistema familiar funciona como un todo, ¿no? Entonces, claro, familias donde ha habido violencias. Y cuando hablo de violencias no me refiero solo a violencia intrafamiliar. Uh -huh. Imagínate un abuelo que todavía lo encontramos que estuvo en la guerra, que muchos murieron a su lado, que volvió con heridas. Estos son, es decir, los traumas. Mm. Llamémoslo así, traumas donde sucedieron cosas que violentaron a las personas y no pudieron encontrar una salida digna o un entorno de amparo para transitar. Estos traumas, y estos traumas lo que hacen es encoger el sistema, son heridas que encogen, que debilitan. Entonces, pues. Pues un abuelo que tiene esta herida no está tan disponible para tomar su lugar como esposo, como padre, entonces el hijo siente que le falta al padre y en lugar de ser hijo, por ejemplo, se pone de padre de su propio padre, uh -huh. pero le queda latente una falta y luego cuando es padre esta falta estalla y no logra tomar su lugar como padre. Pero si tú me preguntas dinámicas habituales pues claro, las heridas que golpean con fuerza los sistemas familiares, pues son la violencia, eh. las muertes, los secretos y los engaños, mm. la, la sexualidad, podríamos decir, oculta uh -huh, o, uh -huh. o confusa, o, así que son sexualidad, muerte, son grandes y poderosas energías que nos retan y nos dificultan para su integración y retan al sistema familiar también para que pueda ser integrado y a veces no se logra y entonces en general uh, hay un movimiento de debilitación o de contracción que hace que las personas no logren estar en su lugar. ¿no? Uh -huh. pero, pero insisto, afortunadamente es, más, uh, es, es muy fuerte la, el movimiento de curarse, yeah. el movimiento de ponerse bien. El movimiento de prosperar, de realizar mm. que, que las ataduras en implicaciones traumáticas que, bueno, son importantes y hay que cuidarlas mm. y hay que sanarlas. Sí. Y es una bendición cuando, cuando las familias son funcionales, fluidas, nutricias, cuando los padres están en su lugar yeah. y ves que los hijos tienen un apego seguro, están calmados, mm. que sé yo, pueden ser tal y como son mm. también. Pero bueno, a veces detrás de los padres hay otras heridas Exacto. que les dificultan también y así se reproduce esta cadena que, que Wilhelm Reich llamaba la de plaga emocional. ¿no? De que, plaga emocional. Plaga emocional en el sentido de, uh -huh, que, uh -huh. de que hay una, una, una falta de este amparo, de este sostén, de este amor, de esta nutrición que, que se reproduce porque, porque las personas no logran estar enteras y en lugar de estar en sí mismas... Pues qué sé yo, la madre no logra estar en su lugar, pero toma un lugar de queja o de victimismo, por ejemplo, mm. y luego pues esto lo recibe el hijo y luego lo reproducirá de esta manera o de otra, y así se va reproduciendo mm. generación tras generación este fenómeno que Wilhelm Reich llamaba plaga emocional y significa básicamente la dificultad para que cada quien esté en sí mismo y pueda fluir desde el amor natural y espontáneo que, que es propio de los seres humanos y que obviamente queda interferido sí. por el maltrato lo traumático el desamor la desnutrición la falta el caos que son sí. enemigos de, del sentido de la vida ¿no? acabas de hablar de energía de vida y en bailando juntos también lo nombras eh, a qué te refieres alguien que no te haya escuchado nunca, que bueno, que, que incluso no esté en el ámbito del crecimiento personal, ¿qué es para ti energía de vida y, vida, y a nivel más pragmático cómo se puede ¿no? Tra, trabajar, estar más en energía de vida? Bueno, mira, el, el mismo Freud hablaba de eros y tánatos, que es uh -huh, impulso uh -huh. de vivir y impulso de morir. Uh -huh. Yo creo que de alguna manera están todas las personas. Y por ejemplo... Mucha gente conoce cómo el impulso de vivir puede quedar interferido después de perder a un ser querido. Uno, uno se deprime, se decae, se retrae. esto es energía de muerte. que es sana cuando estamos ante una pérdida, un proceso de duelo y dura un tiempo, mm. y luego integramos a esta persona que hemos fallecido y la incorporamos dentro de nosotros y volvemos a sentirle incluso a esta persona como benefactora de vida y nosotros sentimos de nuevo la energía de vida. Mm. Energía de vida es ganas de levantarse por las mañanas, mm. ganas de hacer cosas, ganas de vivir, ganas de abrazar, ganas de compartir, ganas de crear, ganas de socializar. Mm. Energía de muerte es un, uno siente que decae, que oscurece. Que retrae, que no tiene ganas de hacer cosas, que a veces le da muchas vueltas a la cabeza, mm, mm. que está obsesivamente enganchado en cosas del pasado que ocurrieron que no han sido integradas. Pero bueno, si nos preguntamos qué es lo que estimula energía de vida o qué mm -hmm. es lo que fabrica energía de muerte en las personas, sí. pues sobre todo, energía de muerte es, tiene que ver con pérdidas o duelos no realizados o pérdidas no integradas. Tiene que ver con frustraciones que resultan de no haber hecho lo que queríamos hacer o haber vivido traiciones y entonces nos decaemos. Tiene mucho que ver también con estar bien anclados en la vida y esto bien anclados en, en nuestra familia o en nuestros padres. Uh -huh. Aunque los padres pudieran ser difíciles o la relación fuera difícil, las personas que trabajan y logran ponerse en paz o en aceptación después de un proceso emocional, sienten a los padres como fuente de vida, porque los padres representan la vida para los hijos, entonces parte de la energía de vida tiene que ver también con una buena conexión con los padres. Es casi como un seguro de vida, esto podríamos decir, ¿no? Y entonces qué falta que pagara ningún seguro. No, sí, sí, eso es, es Hombre, sí, te decir, Es que se sienten sí. en el cuerpo sí, como sí. impulso de vida. Total. Y de hecho, en el, con nuestra vida honramos la vida que recibimos también, de nuestros anteriores, de nuestros padres. ¿no? Así que bueno, sí, siempre están en la balanza, energía de vida, energía de muerte. Hay momentos en la vida en que pasamos por fases de retracción, que son uh -huh. legítimas y sanas también, y por fases de expansión, y por fases de más equilibrio. Y, pero es cierto que hay personas que tienen crónicamente un exceso de energía de muerte mm. que presenta muchos disfraces o muchas vestiduras, a veces el quejoso, el, mm. el víctima, el resentido, o el, o el excesivamente envidioso, o el qué sé yo, el enojado, o el perfeccionista. Mm. Así que tiene muchos se disfraza de muchas maneras, pero si miras detrás de lo que hay, pues hay pérdidas, hay Claro. Frustraciones, traiciones, contrariedades, etc. Inclusive el, el, el hiperpositivismo, ¿no? aquel que no, no se deja caer también podría ser o, otra, es, es una... otra vertiente de, esa, de no querer conectar. ¿no? Sí, ¿no? es, es, es el mecanismo, un mecanismo de defensa, de, decir, de, de idealizar la realidad, sí. porque energía de vida significa energía de vida con, mirando lo que es real. Claro la persona hiperpositiva a veces lo viste todo de seda lo maquilla lo maquilla y, y Mira, también bueno. se pierde en realidad se pierde la vida que contiene la muerte o lo que contiene la vida mm. tiene muchas dimensiones mm. entonces hay personas que ante el rostro doloroso de la vida se caen porque no logran integrarlo y hay personas que hacen el proceso, lo viven un tiempo y luego ganan aún más energía de vida. Por mm -hmm. eso se suele decir que quien más capaz es de contener el dolor, más capaz es también de vivir una alegría genuina. Mm -hmm. Pero obviamente sí, la una, una posición del hiperpositivo, del siempre todo bien, del mm. idealista, del utópico. Son, son también posiciones que fa es como, como si no estuvieran enraizadas, sí. es como un árbol que tiene mucha agitación, pero le faltan raíces. ¿no? De no contactar, ¿no? Sí, uh -huh. y por eso se cae, se puede caer también fácilmente, porque detrás hay variantes de esta energía de muerte, ¿no? Mm, total. En un sistema familiar, ¿no? Papá, mamá, con hijo, varios hijos o un hijo único, si uno de ellos está en energía más de muerte y otro de vida, eh, ese hijo la repercute. ¿Puede haber un apego seguro en el hijo? O... Si uno de los padres... Sí, está. está en energía... Bueno, a ver también. ¿Cuál ver, es la tendencia ¿no? del hijo ahí? No, ¿no? mira, lo, yo siempre digo que, que obviamente los padres vamos a pasar por épocas tristes o confusas, o vivimos problemas, perdemos el trabajo, estamos ansiosos, hay incertidumbre. Uh -huh. Pero este no es el problema, porque, digamos... Uno puede pasar por situaciones difíciles o por vivencias internas difíciles, pero al mismo tiempo siente que tiene la capacidad de poder con ello, de sostenerlo. Mm -hmm. Y al mismo tiempo está bien acompañado por la mujer o por el marido, por los amigos. Entonces los hijos, los hijos incluso, esto es una buena enseñanza, percibir mm -hmm. que los padres están bien no estando bien. Yeah. Es decir, están pasando cosas que son difíciles, pero sienten que los padres pueden con ello y los hijos obviamente se inquietan un poco, pero respetan que esto es asunto de los padres. Mm. Otra cosa distinta es cuando ya entramos en el terreno de, de la excesiva agitación, del yeah. no poder, de la histerización, de la depresión, sí. eh, de los intentos de suicidio. Y entonces, claro, el hijo siente que que ahí le falta el, mm. la, el apoyo seguro, el amparo seguro, de que los padres se están cayendo, no pueden estar en su lugar por excesiva agitación o por depresión o por intentos de suicidio. Entonces, hay, esto es muy genera mucho sufrimiento para el hijo porque a mí me gusta decir y lo veo todo el tiempo en el trabajo también de que para los hijos eh, es muy difícil de sostener y soportar el sufrimiento de los padres sin involucrarse en ello, sí. respetarlo, ¿no? respetarlo y decir, bueno si han dejado a mi padre le han despedido del trabajo, es obvio que está nervioso, está inquieto, uh -huh. bueno, pues tiene, tenemos que respetar este proceso y ya vendrá uh, sus recursos para salir de esto, ¿no? Otra cosa es que entonces el padre se siente que en esto de despido del trabajo se ha lastimado su autoestima, siente vergüenza respecto a su mujer, entonces cada vez se siente peor, empieza a ir demasiado al bar, yeah. y entonces se entra en una escalada o en un círculo vicioso donde los hijos entran en inquietud también y no pueden estar libres de esta dinámica familiar que les va a envolver, porque cuando se cruza una línea de malestar en alguno de los padres, pues obviamente los hijos van a tratar de implicarse. Por eso es tan importante para los hijos que sientan que pase lo que pasa, que, que los padres son grandes, uh -huh. que los padres son grandes, que son adultos. Incluso a veces hay situaciones que, que son inevitables, a veces muere un padre pronto o muere una madre pronto y el hijo tiene que hacer frente a este proceso de duelo. Uh -huh. si sí. Yo ahora en Buenos Aires. Sí. Eh, la, una amiga de una persona muy querida. Esta persona muy querida me pidió si le podía dedicar un rato, entonces le dediqué un rato y contó: bueno, tiene una hija de 7-8 años, el padre se borró cuando ella estaba embarazada, con lo cual no hay padre, y ella está con un cáncer muy avanzado, con lo cual el escenario es: bueno, ¿y, mm. ¿y cómo hago yo para manejar mi enfermedad? ¿Voy a morir o no? como me pongo bah. ante mm. mi hija, en fin, son situaciones muy complejas y bueno, y, pero también a veces cuando escuchamos estas historias nos desesperamos y realmente es doloroso y es triste, pero, pero yo también pienso, pero hay que confiar, porque he visto a mm. tantas personas mm. que les pasaron cosas difíciles también en la infancia, que hubo pérdidas, mm. ...y luego se desarrollaron bien, mm. que luego... La vida les proveyó providencialmente de un encuentro, de un tío que se ocupó y, mm. y lograron avanzar. Así que, sí. que tampoco yo soy muy partidario de ponerse determinista o excesivamente dramático. La vida sí. ya, es, ya es dramática o es trágica a veces, pero siempre contiene la semilla de, mm. de un desarrollo. De, de, yo me acuerdo cuando murió. La madre de mi hijo, ya con él tenía 19, y un buen amigo terapeuta le decía: Bueno, esto es muy difícil, eh, yo creo que te harás un poquito más fuerte. Que remedio, a tu hijo. Le decía: Sí, claro, como es, es, hay mm. que asumir una falta sí. que, que es temprana. Como mm. yo perdí a mi madre en agosto del año pasado, mm. tengo 64 años y. y y estoy impresionado del efecto que ha tenido en mm. mí esta pérdida, de cómo de cómo cuesta de procesar una pérdida de este calibre. ¿no? Sí. Así que ni siquiera... De hecho, cuando mi hijo perdió a su madre con 19, yo, yo pensaba, no, no, no sé ni cómo debe ser mm. esta experiencia de, de no tener madre tan pronto. no Me mm. ha dado un dolor tremendo. Pero bueno... Sí, hay una mezcla ¿no? de, de, entre confianza y fe, ¿no? De que es de que es el sentir el dolor que puedas estar sintiendo, obvio, porque si no eso se enquista. Y a la vez la confianza y la fe que el proceso es lo que tiene que vivir y, y darle todo lo que, que puedas darle, ¿no? Como padre. Claro, la, la tesis de este libro de decir si la vida es. Sí. Que que la vida no se equivoca aunque nos lo parezca. Sí. ¿no? La vida hace cosas que, que nos dolerán, que nos despedazarán incluso en algunos momentos, pero, pero siempre permanece un lugar interior de sintonía con la vida a pesar de los pesares, y que es como una semilla que, que nos acompaña y que estalla en algún momento y hace crecer nuevas, mm. nuevos brotes de primavera, podríamos sí. decir. Sí. En estos corazones doloridos ¿no? yo creo que también en base a experiencias ¿no? vas anclando que sí que esto es así Bueno, cuando realmente mu tienes, mu mucha gente una ha tenido lo la... que ha pasado personalmente ¿no? claro sí mucha gente ha tenido la experiencia mm. de que le ha visitado el dolor, la contrariedad, la aflicción mm. de manera bastante contundente y, y uno ha sentido que se le caía el mundo que, que perdía pie. Podríamos decir, pero luego uno hace el proceso y mucha gente al cabo de un tiempo dicen, bueno, esta, esta frase tan coloquial de que no hay mal que para bien no venga, es decir, no hay dolor que para desarrollo no venga si lo aprovechamos sí, también, ¿no? Sí. Pero hay que estar dispuesto a sumergirse en esta, sí. en esta agua turbulenta, en, estos, en estas emociones a veces tan... ...tan difíciles... Sí... Sí... Joan... Eh, ...cambiando un poco de tercio... Eh, ...me gustaría hablar un poco de... ...porque... ...sabemos... ...bueno... ...por lo menos... Bueno, eh, que, ...que a través de la repetición... ...y el alto impacto... Eh, ...emocional... ...vamos sellando creencias... ...incluso si perseveramos convicciones... ...¿no?... Mm. ...en el tiempo... ...y muchas de ellas son... ...pues introyectadas... ...en la infancia... Sí. En, ...en nuestros vínculos más cercanos... Eh, de adultos de forma muy práctica, porque yo vuelvo, repito, soy como muy práctica, ¿no? Para los oyentes, eh, darles como ítems o tips, ¿Cómo, ¿cómo podemos revertir cuando hemos detectado creencias que no, que no nos ayudan, ¿no? En nuestro día a día. Bueno, esto, tu experiencia también. esto es el primer paso, ¿no? De detectar uh -huh. qué, qué creencia nos está dirigiendo. Luego, un segundo paso es tomar un poquito de distancia en esta creencia. Sé que me está dirigiendo, pero preguntarse, ¿pero yo soy esta creencia? Mm. Hay, hay, ¿Hay algo más en mí además de esta creencia? Y el tercer lugar es preguntarse, ¿y ¿cómo he logrado que esta creencia se instale en mi vida? Mm. Y entonces, casi inevitablemente, nos encontraremos con escenas o escenografía familiar o del pasado donde desarrollar esta creencia según nuestra manera de ser tuvo sentido. Uh -huh, uh -huh. Por ejemplo, es muy frecuente las personas que, que tienen creencias muy negativas sobre sí mismos que recibieron también pues, malos tratos uh -huh. o, o eres un idiota o no vales para nada, estas cosas que a veces dicen los adultos que, sí. que en realidad no tienen ningún sentido, pero entonces uno las copia y... Y las lleva sobre sí, y luego tiene 40 años y se sigue repitiendo uno a sí mismo, soy un idiota, no valgo para nada. Y luego cuando uno piensa, bueno, ¿y yo cómo, cómo he logrado que se me metan estas ideas sí. en la cabeza? Pues fácilmente puede ir al recuerdo de cuando uno escuchó esto. Y uno puede preguntarse, por ejemplo, sí. pero mi madre, cuando me decía no vales para nada. Verdaderamente quería que fuera un hombre de 40 años que cree que no vale para nada mm. y que es infeliz. Y entonces uno descubría que la madre no quería que fuera a uno mm. infeliz. Estaba agobiada, no estaba sostenería. repitiendo lo que ella misma cree sobre sí o lo que le decían, etcétera, etcétera. No. Mm. Pero, qué sé, yo hace un tiempo leía el, este libro biográfico de Irving y Alom, Memorias mm. de un psiquiatra. Mm -hmm él habla de una escena donde tenía once o doce años y su padre está con una, una angina de pecho, con pues mucho dolor en la casa, la madre completamente histérica, eh, llamando al médico, llama al médico, llama al médico, el hijo llamando al médico, y esto está ocurriendo por tu culpa, está ocurriendo por tu culpa. Imagínate la escena, ¿no? qué creencias puede resultar de esta escena, de que mm. soy, soy culpable de que a mi padre le pasen cosas malas. Son creencias acerca de que si en el mundo pasa algo que no está bien, yo soy el culpable. Mm, mm. Pero la cosa buena ahí es que lo que cuenta este hombre, mm. Irving hombre es que, es que al cabo de un rato apareció el médico y le inyectó algo al padre, y entonces se le calmó todo el dolor al padre, la cosa se estabilizó, se normalizó. Sí. Y es a partir de esta escena que este hombre de, se le plantó la creencia y la semilla de que sería bueno estudiar medicina. Mira. Claro. Así que, que las cosas tienen muchas lecturas también, sí. y, y toda escena también puede ser pensada o podemos desarrollar una creencia de valor, una creencia de aprovechamiento, de que hemos podido. Por sí. ejemplo, una gran creencia es que pasaron muchas cosas y hemos podido. Que son creencias que son útiles, que nos ayudan más en el camino. Ay. En esta escenografía infantil, en esta escena, pues Irving Yalom sintió que había sido tan provisorio, que había sido tan, tan maravilloso que apareciera el médico, que sintió que él quería ayudar de la misma manera. Mm. Así que no se quedó tanto con la parte de de lo que le pasa a mi padre, soy culpable, sino claro. aquí también apareció un médico que hizo algo muy... Entonces desarrollo la creencia de que yo me voy a dedicar a la ayuda también. Mm. ¿no? Ahí, ahí has dicho una cosa destacable, ¿no? que es una un tema, es la interpretación en ese momento ¿no? del hecho. Por, yo, por ejemplo, personalmente tengo una hermana mayor, ¿no? sí. y a mí mi padre siempre decía que, que, que mi hermana era la inteligente y yo era la que me tenía que esforzar. Y, y lo consiguió porque me esforcé mucho <laughs> luego hice arquitectura y es curioso porque claro cuando yo estudiaba decir pues a mí no me cuesta no yo veía como y lo digo porque también es otra forma no como ese anclaje de bajo otras experiencias con otra connotación no que tú misma dices pues no era tan verdad esto no claro claro y qué bueno no, y no como era tan... como la vida se encarga de corregir falsas creencias que a veces nos inyectaron nuestros padres, a veces como un juego. Sí. Sí. Yo, mira, yo me crié en un pueblo sí. y tuve... Muy una... agradecida, porque bueno, gracias a eso bueno, claro. también he conseguido muchas cosas. Eh. Y tuve, desde, en mi opinión, una educación muy deficitaria uh -huh. y yo me sentía como un chico de pueblo que no sabía gran cosa y cuando entré en la facultad de derecho... Yo iba muy acomplejado, ¿no? y, pero en 15 días me quité los complejos. Como que me pasó un poco como a ti sí. también. ¿no? Sí. Así que qué bien también aprovechar nuevas escenas, nuevas experiencias que la vida nos ofrece para cuestionar nuestras creencias y preguntarnos si realmente, no si son verdaderas o falsas, sino si son útiles o son Ahí inútiles. Está. Si me suman no, 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 Porque en realidad no, no se trata de verdad o falsedad, porque eh, si somos verdaderos, pues, pues es cierto que a veces uno se siente inteligente y a veces idiota. Claro. Y a veces uno se siente fuerte y a veces uno se siente muy vulnerable. Entonces, ¿qué, qué importa tener una creencia de que yo soy una persona fuerte? Yeah. O, de, o una creencia al contrario, que soy vulnerable y no puedo con nada. Mm. No, todo tiene su momento. ¿no? Ahí también empiezan los trastornos, precisamente, sí, ¿no? Sí. Cuando me identifico sí. mucho con algo y sí. no me pero, permito... Pero, la importancia de las creencias es mmm, que sean como vehículos que uno usa un tiempo, mm. pero no como verdades intrínsecas que, mm. que son como trajes que nos quedan muy pegados, ¿no? Porque... porque no son verdades en realidad, uh -huh. las creencias son, son vehículos, ¿Las crees? sí no lo crees, lo crees pero no es una verdad, son funcionales o no son funcionales, te ayudan o no te ayudan uh -huh. diciendo claro si vas a jugar un partido de fútbol y tienes la creencia de que, de que lo tuyo es perder. <laughs> pues no es funcional esta creencia. O que el Barça pregunto, siempre gana, pero, aunque, pues, sí, pues aunque, el Barça lo de culpa. La verdad, eh, la verdad sí. es que a veces ganamos y a veces perdemos. Ahí está. Porque, Ahí está. Sí, sí, y está bien reconocerlo. <laughs> Pero, bueno, pero es cierto que es, a veces es difícil y nos persiguen y, y somos muy leales a, a lo que nos enseñaron, a lo que nos tocó vivir, a nuestros aprendizajes. Y luego, claro, a veces hay creencias también que están construidas al hervor, a fuego de un peligro, ¿no? Como cuando hubo golpes, cuando vivimos situaciones traumáticas o difíciles, Ahí se instala un, un como una un botón que se ilumina en rojo de vigilancia que nos dice que se activa algo que nos nos pone en tensión y que y que sé yo, pues pues empezamos a ver peligros cuando no hay peligros por yeah. ejemplo entonces tenemos la creencia de que de que el mundo es peligroso o tenemos la creencia de que la gente piensa mal de uno no. Es un poco de paranoia, no, 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 no sí. estoy hablando de esquizofrenia sí, ni sí, de sí, psicosis, sí. sino de creencias. Bueno, la creencia de que la gente puede pensar mal de nosotros o piense mal de nosotros es bastante común. Ajá, eh, es verdad, ¿eh? Mí, cuando hablas... <laughs> a mí siempre me impacta porque sí. yo más bien tengo la creencia de que no le interesamos tanto a los demás. <risa> <Como> <risa> Como que, que para, piense, para que piensen bien o mal, ¿no? Sí. Como que, sí. Que no, no nos interesamos tanto que afortunadamente mm. todos estamos bastante ocupados con nuestras vidas y, mm. y, y también tengo la creencia de que de que tener buenos pensamientos sobre los demás nos hacen bien a nosotros mismos. Totalmente. Eh, sí. sí. Y, antes hemos hablado del trauma, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre trauma y sufrimiento? Porque hablas mucho el sufrimiento también en diversos libros. Y... Sí, a ver, el trauma es una palabra que ahora se usa mucho, mm. está de moda. Y yo mismo a veces no, no sé bien dónde empieza y termina el trauma, pero en principio un trauma es una situación que uno ha vivido, donde se ha sentido lastimado, o humillado, o violentado, y no ha tenido la posibilidad de luchar ni de huir, sino que se ha quedado en lo que se llama la, la congelación. Y lo más grave, a continuación, es sí. que no ha tenido la oportunidad de ser luego abrazado, contenido, mm. amparado por la madre, por el padre, por el grupo, por lo que fuera. ¿no? Es como. Conlleva una experiencia de aislamiento, en el sentido de que. qué sé yo uno vive una experiencia o aunque no sea algo que, que, que tengo un golpe en el coche y me asusto uh -huh. pero luego qué sé yo viene mi mi hermano y me abraza esto genera una, una descarga, un marco eh. una descarga un marco de contención ¿no? así que esto podría ser en cambio el sufrimiento es bueno qué sé yo Quizá el sufrimiento es cuando, cuando hay alguien que nos acompaña en el sufrir, uh -huh. ¿no? Porque, por ejemplo, ahora pensaba, perder una madre con tres años es un trauma. Pues no de la misma manera que una violencia, pero es un dolor, es un uh -huh. sufrimiento. Pero sería imposible de sobrellevar sin un otro que te cuide y que te acoja y que te... Qué sé yo. Necesitamos... Leía el libro este que se ha hecho famoso leía en la librería, miraba cosas de Marianne Stapé, creo que se llama. Sí, sí, Encuentra psiquiatra. tu persona, vitamina o algo así. Y ponía la historia de una niña, no sé si era Camboya, una niña que había sido violada y explotada sexualmente y, sí. y que estaba en una posición traumática y que. Ella se acercó a esta niña con mucho amor, con mucha paciencia. Y al final logró que abriera una ventana de vida, no? Pero es, es que es, más allá de los pesares de la vida, el gran pesar es el desamparo cuando la vida nos pesa, no? Es el aislamiento, es la soledad. Así que en principio un trauma es cuando hemos caído en la impotencia y en la desasistencia. Sí. Y un sufrimiento es cuando, cuando bueno podemos sobrellevar este sufrimiento y estamos, podríamos decir, asistidos, ¿no? Es como un dolor continuo, ¿no? en el que también a lo mejor estás un poco apegado a ese dolor, ¿no? que tampoco el sufrimiento ¿No? ¿Es, bueno eh, claro, me yo estaría el... dolor, sufrimiento. sí, no. esto mucha no, gente hace esta distinción, y yo no. también en el libro sí. ¿no? de que, por eso, por eso de que el dolor y muchas emociones mm. son inevitables, de hecho son asistencias, mm -hmm. el dolor es una emoción que la naturaleza nos regala, aunque no nos guste, mm. para poder transitar y procesar situaciones aflictivas, o de pérdidas, o de contrariedad. Y también nos regala el enojo, y nos regala el miedo, y nos regala que sé yo, la vergüenza uh -huh. y nos regala tantas emociones que son difíciles pero que si hacemos el proceso luego mmm, no quedamos anclados en el sufrimiento. En cambio cuando no hacemos el proceso de vivir toda esta todo este proceso emocional o viaje emocional que incluye el dolor, pues entonces nos quedamos en el sufrimiento. Uh -huh ya sé que habitualmente coloquialmente el sufrimiento es cuando alguien no cuando algo nos, nos molesta sí. me hace sufrir no pero en un sentido más técnico el sufrimiento pues, eh, pues requiere una posición requiere sentirse víctima requiere sentirse qué sé yo un perfeccionista o una, una historia no se está contando una un, historia un asustado sí se requiere un, alguien que sea posicionado uh -huh. porque porque el flujo natural de la vida uh -huh. con, tiene su regulación espontánea. ¿no? Pero a veces la paramos, la detenemos y nos instalamos en, no en el sufrimiento, sino en posiciones de sufrimiento. Que muchas veces la posición del sufrimiento viene a decir a la vida no debería haber ocurrido ciertas cosas o, o no quiero vivir el dolor que siento. En lugar de vivir el dolor, pues me deprimo. O en lugar de vivir el dolor, me enfado. Bueno, en lugar de vivir el dolor, qué sé yo. ...critico a los demás... Mm, mm. ...y estas son luego posiciones de sufrimiento... ...que hacen sufrir a, la, a los demás también... ...porque claro. me enfado con los demás... ...los critico... ...me deprimo yo... ...entonces hago sufrir a mis hijos... ...ya mm. que una de las herramientas... ...para el viaje de la vida es... ...ampliar nuestra capacidad... ...para vivir las emociones... ...y acoger mm. el dolor cuando toca también... Mm. Y, ...y estar bien acompañados también... sí Joan, para ir acabando eh, vamos a hacer como tres preguntas un poquito más personales y es, una es como psicólogo y psicoterapeuta de muchos años de experiencia cómo te cuidas es decir cómo se cuida al cuidador en tu caso bueno porque pasas por muchas yo, yo, yo he constelado contigo te he visto trabajar y, y, y es mucha tralla. entonces ¿cómo, cómo, cómo se cuida el cuidador? Sí, sí, justo ahora he trabajado tres días aquí y en un momento dado dije, pero... ¿y qué, ¿A mí qué me pasa? ¿Soy masoquista o qué? Sí. Porque me habría que... equivocado de rasgo, <laughs> no creo. No, pero... Es, ¿O de profesión? Sí. No, porque son, son, es cierto que, que estás en contacto con el lado sufriente, doloroso, mm. traumático, ¿no? No, yo me cuido simplemente que no procuro no, no excederme en el trabajo uh -huh. y a veces trabajo tres días y luego estoy cinco que no yeah. eh, o sea, y luego cómo me reciclo pues con buenas lecturas uh -huh. con si puedo caminando por la naturaleza es lo que más me gusta y luego también pues haciendo algo de ejercicio físico y luego, pues, viendo. Supervisiones nunca te hacen, por más allá. Viendo que... un partido de fútbol. Bueno, sí. No, bueno. y también cuando alguna vez, cuando alguna vez me siento. Sí, ¿no? Entonces, pues también buscando ayuda o mm. buscando mi propia terapia, lógicamente. Claro. O supervisando o covisando con compañeros o colegas también situaciones con las que uno se encuentra. Total. Pero, mm. Y pasando del lado sublime a lo. ¿Qué sé A lo prosaico, ¿no? Como que del lado doloroso al lado qué sé yo, banal de las cosas, no me gusta mucho después de haber dado un taller y haber visto cosas muy profundas, pues ver un partido de fútbol sí. ¿no? hamburguesas sí, es no. sí, lo sí, más. Sí, sí, llanito, no, lo macedonista sí, sí, y sí, sí y como último siempre hago la misma pregunta pero es que de qué tiene hambre tu vida ahora en estos momentos Joan no, esta no he traído melocotones ah, sí, no lo siento que me porque haces, como espera. no <laughs> que? pues no nos mira no de, qué sé yo de más fortaleza para afrontar la, la vejez que está ahí llegando cada vez más y, y de buena compañía es buena compañía. Creo que una vez te dije melocotones, otra sí. vez te dije buen sexo. Sí. <laughs> sí. sí. Compa buena compañía. Buena compañía. ¿no? O sea, sí. Hoy hablaba, mira, esta mañana hablaba con un amigo que, nutre, eh, que tiene 70 sí. años y decíamos, sí. Sí. Nos, nos somos más mayores y es curioso porque cuanto más mayores, más, más necesitas estar acompañado. Mm. Mm yo creo que en todas las edades, eh, lo que pues pasa es que quizá tomas más conciencia, pero bueno, pero los 30, que es, sí, sí igual, depende de cómo eres, depende, ¿no? depende mm. de cómo eres, como que, ahí porque empieza la vulnerabilidad también mientras mm, estás claro, en toda tu claro. plenitud, en todo tu apogeo, pues parece que puedes invencible. comerte el mundo invencible, imparable, como digo, pero, que... pero luego te reenchufas con la vulnerabilidad y con la delicadeza de las cosas ¿eh? mm. Y hace más falta sentir que estás acompañado. De hecho, todos los seres humanos deberíamos de sentir que estamos acompañados. ¿no? Y por último, Joan, cuéntanos si tienes algún proyecto nuevo, taller o, o novedad que puedas desvelarnos, hacer algún bueno, spoiler. Por aquí. Pues bueno, ahora en mayo cada año doy cinco días sí. sobre la temática de la pareja. un año ya, Hace un año ya. ¿eh? ¿eh? Fui, fui, un, fui a tu Hace un, taller, un, hace un año, sí, sí, claro. Ahora, pues ahora me va a tocar. Y no, no, no sé. Bueno, no, no sé qué más decir. Vayan a tu web, Joan sí. Gardiga Bacardi. Y ahí sí. Instituto y... Gestal, ¿no? Sí, que sí, salen todos tus sí, talleres. Sí, y... sí, sí, Pues genial. Muchas gracias, Joan. No, pues, gracias a, pues, a ti una vez muchas más. Muchas gracias por tu generosidad. Bueno, gracias. Think of everything you've got, for you will still be here tomorrow, but your dreams may not. How can I try to explain? Cause when I do, he turns away again.